Las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes informaron este viernes que 546 migrantes centroamericanos que ingresaron a México en octubre pasado y se integraron al programa Estás en tu casa recibieron ya su primer pago de 2.200 pesos. El trabajo desarrollado por los centroamericanos consistió en la rehabilitación del recinto ferial Tapachula, Chiapas, lugar en que fueron albergados durante unos días, en tanto se realizaban los trámites de inicio de su solicitud de refugio. Dichas personas son parte de las 2.700 que aceptaron entrar de forma ordenada y segura a territorio nacional, solicitaron refugio en el país y continúan un trámite. Asimismo, los migrantes recibieron un documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Esto por parte del Instituto Nacional de Inmigración. La constancia de trámite de solicitud de refugio de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados y una CURP temporal para extranjeros del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Dichos documentos les permiten permanecer en México, particularmente en Chiapas, y desarrollar actividades productivas en lo que se resuelve su trámite de refugiado. El programa benefició también a 8.000 chiapanecos que también han recibido el mismo pago por realizar diversos trabajos en beneficio colectivo para su municipio, indicaron las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes. El gobierno de México reiteró su compromiso para respetar y velar por los derechos humanos de todos los extranjeros que ingresan y transitan por territorio nacional. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.